È curioso che un papa come lui, che viene dalla fine del mondo, non si renda conto di quello che è lo stato vero della Chiesa oggi e combatte contro una Chiesa che sostanzialmente non c'è, almeno nella dimensione che lui crede di vedere. Anzi, si trova in presenza di una Chiesa che già prima di lui era multiforme e abbastanza contraddittoria al suo interno. E si trova ora a potenziare questo stato di multiformità e di confusione. Amor de Letizia viene después del documento Familiares Consorcio, la familia en tiempos modernos, es un desarrollo. Y Amor de Letizia es un documento hermano de Evangelii Gaudium, de Laudato Si y de Misericordiae Vultus. El mismo tono, el mismo acento, el mismo abrazo fraterno misericordioso, un documento que viene a integrar a aquellos que se sienten fuera y con tres líneas fundamentales. Es acompañar, sin juzgar, ¿sí? A todas las personas, a todas las familias, ¿sí? Remarcado, acompañar. Al frente, en medio, atrás, acompañar. ¿Sí? Sin juzgar, o sea, no vamos a juzgar primero, ¿no? Primero es acompañar a cada persona. Acompañar es entender, es conocer, es sentir, es palpar, es sentir su corazón, conocer su mirada, conocer sus problemas, conocer sus razones de actuación. Acompañar, después es discernir. Es el segundo momento, discernir por qué vive así, qué le hace tomar estas decisiones, por qué vive lejos de la iglesia, lejos de Dios, por qué reacciona de esta forma, de esta otra manera. Discernir qué está sucediendo en su corazón, ¿sí? Por qué es más fiel o menos fiel a Dios, qué situaciones la hacen tomar una u otra decisión. ¿Por qué no puede re responder completamente a Dios? Discernir, discernir. Y tercero es integrar. El papado de su santidad Francisco, los documentos magisteriales están marcados por el acento de la integración. ¿Sí? No una iglesia cerrada, no una iglesia autorreferenciada, sino una iglesia, como dice el Papa Francisco, de puertas abiertas y en salida. Una iglesia que no quiere que sus hijos se vayan, que no quiere hijos abandonados, familias abandonadas, familias o personas lejanas de la iglesia. Al contrario, quiere una iglesia que quiere a todos cobijar, independientemente de su situación y circunstancia, y cobijados y abrazados, llevarlos a Dios. Evidentemente, sí, la novedad es que es un documento que no empieza juzgando. Es un documento que empieza y que quiere abrazar, integrar, que quiere comprender, sí, que quiere entender por qué vive la persona separada de Dios o de una u otra manera. Es un documento que busca la salvación, dijo el Papa al final del sínodo. No podemos escondernos detrás de los dogmas y doctrinas para agarrarlas como piedras y tirárselas a los demás. La iglesia ha venido solamente a salvar, ¿sí? No a condenar, a salvar a pobres y pecadores, dijo, no a los santos. Bueno, sí, siempre y cuando se sientan pobres y pecadores, lo dijo textualmente el Papa al final del sínodo. Luego, el Papa marca... Perdón, el documento marca estas líneas de acompañamiento, discernimiento e integración. Ahí se queda. No dice, en el caso de los divorciados, que comulguen. No lo dice. Dice disciernan cada caso, como ya lo decía el Papa Juan Pablo II en Familiares Consorcio número 84. Ya lo decía ahí. Acá simplemente se repite y se encomienda esa acción, que disciernan.
Si può dire che Papa Francesco abbia riscosso una certa popolarità soprattutto nelle zone esterne alla Chiesa, addirittura esterne alla Chiesa Cattolica, nelle zone di confine dentro la Chiesa Cattolica, che sostanzialmente vedono in lui l'interprete della propria condizione. Non si sentono affatto queste zone del mondo cristiano e anche al di fuori del mondo cristiano stimolate a un cambiamento. Si vedono confortate nello stato in cui già in precedenza si trovavano e trovano un Papa che sostanzialmente non chiede di cambiare nulla alla condizione in cui essi si trovano. La popolarità di Papa Francesco è enormemente più forte al di fuori dei confini della Chiesa stessa che non dentro. Amore Letizia è un documento que nuevo ciertamente, pero que lanza a los teólogos a una mayor profundización y a lanzar, ¿qué cosa? El estudio doctrinal, teológico, la revelación está dada, esta es una enseñanza de la Iglesia, la revelación está dada, la comprensión sigue avanzando. El Papa Francisco, ¿qué ha dicho en estos documentos, en estos sínodos? No tengan miedo. No tengan miedo de hablar. ¿Sí? No tengan miedo. Dice, hablen, escuchen. Dice, conmuévanse y busquen nuevos caminos.